Hola, muy buenos días a todos. Eh, mi nombre es Andrés Felipe Urbano. He tenido la oportunidad eh, de presentarles y compartirles a todos ustedes eh, este tema bastante interesante, que es cómo crear un ambiente de trabajo e intercambiarlo con equipos de desarrollo. Eh, quiero hablar algo un poco acerca de mí. Mm, mi nombre es Andrés Felipe Urbano. Soy de Colombia. Eh, actualmente soy computer engineer, desempeño un rol como QA software engineer en una entidad financiera, he sido speaker local, eh, community support y tech traveler. Um, están mis redes sociales por si me quieren seguir, eh, estoy publicando contenido de tecnología, de eventos, etc. Y pues en esta foto tuve la oportunidad de asistir a la... Eh, HashiCamp del año pasado en Ciarra. ¿Cuál es el propósito de esta charla? El propósito de esta charla es eh, conocer los principios básicos eh, de Baygrant eh, para poder automatizar entornos de desarrollo entre equipos de trabajo. Entonces, creo que se preguntarán: ¿qué es Baygrant? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Es algo simple. Vagrant es una herramienta que nos ayuda a construir y a distribuir entornos de desarrollo. Esos entornos de desarrollo están gestionados eh, por Vagrant, pero a su vez se ejecutan bajo plataformas locales virtualizadas que corren en VirtualBox o Bingware. Para esto eh, necesitamos unos prerequisitos. Son muy simples. Primero, tener instalado Vagrant. Eh, actualmente la, versión, la última versión del release en producción es la 2.2.13 y hay una versión en desarrollo que es la versión 2.2.14. Adicional a esto, cuando ya tengamos instalado esta eh, versión de, back de Background. Eh, tenemos que tener instalado eh, nuestro entorno virtualizado, que en este caso puede ser VirtualBox o VMware como lo mencioné anteriormente, y lo más recomendable es su última versión. Una vez tengamos instalado VAGRANT, eh, podemos corroborar la información con, eh, la infor eh, con el comando Vagrant-B, y aquí nos va a generar eh, la versión que tenemos ya previamente instalada. Entonces teniendo en cuenta con esta pequeña introducción y sabiendo eh, qué es Vagrant, pues eh, quisiera hacer una comparación, eh, porque Vagrant y, y otros software. Eh, en este caso, quiero hacer, enfocarme en tres puntos importantes, eh, comparando Vagrant versus herramientas de CLI. En este caso, eh, Vagrant nos provee todos los eh, artefactos o elementos necesarios para poder hacer eh, esta configuración un poco más sencilla. Adicional de esto, Bay Bayrand también está gestionado y configurado para que si estoy usando una versión A de VirtualBox con todo mi entorno de desarrollo y un compañero está usando una versión B de VirtualBox, pues ya, Vagrant integra todos estos elementos para que la aplicación o nuestro entorno de trabajo pueda correr sin ningún problema. Ahora, comparando Vagrant versus Docker, quizás se han, se han preguntado esta parte. Aquí existen algunas similitudes o existen algunas diferencias en, en esta parte eh, y más que todo quiero dejarlo a juicio experto y a las necesidades de cada persona. ¿Esto por qué? Porque dependiendo de, nuevamente lo repito, de sus necesidades, pues asimismo vamos a, a poder definir ese, ese deck de trabajo, ese, ese stack de trabajo que, que nosotros necesitamos. También eh, otra comparación que tengo importante para notar es Bayram versus Terraform. Aquí quiero hacer una eh, connotación porque eh, Background y, y Terraform son dos proyectos de la misma compañía de Hashicorp y lo que hace Background es enfocarse a la gestión de entornos de desarrollo. Terraform se enfoca más, es como a la construcción de infraestructura como código. Además de esto, Background eh, proporciona una serie de características de niveles superior que no tiene Terraform, en este caso como carpetas sincronizadas, redes automáticas. Eh, conexiones HTTP, eh, SSH, etc. Entonces, Vagrant eh, nos facilita un poco el, el uso para hacer todo el entorno de desarrollo, ya que eh, Terraform, como lo mencionaba al inicio, administra es la infraestructura y no el entorno de desarrollo. Entonces, ¿por qué Vagrant? Simple. Vagrant nos proporciona una vida más fácil, poder generar entornos de trabajos fáciles de configurar, que sean fáciles de reproducir, que sean fáciles de sostener, de escalar. Y lo bueno es que está construido con tecnología de, de la industria de punta, con una muy buena eh, comunidad y que más adelante voy a, a detallar un poco por qué está construido sobre tecnología estándar. Además de esto, pues se controla un flujo de trabajo consistente para ayudar a maximizar la productividad y flexibilidad de, de, de las personas y, y de todo el grupo de trabajo. Entonces, ¿esto en qué se resume? En cuatro aspectos. ¿Para quién sería background? Para desarrolladores, crear su entorno de trabajo y compartirlo. Para operadores o DevOps, que en este caso eh, nos ayudan a solucionar problemas de la, de la infraestructura o arquitectura que tengan que tengamos definidos para diseñadores es, es curioso porque si sí, simplemente con un comando que más adelante les voy a mostrar se puede levantar todo el entorno de trabajo y los diseñadores pueden empezar a, a hacer todo su diseño toda su maquetación sin tener necesidad ni conocimiento de, de desarrollo en conclusión background es para todos entonces ahora conociendo un poco más a fondo background, ya teniendo en cuenta todas estas características de lo, de lo que es Bagram, por qué Bagram, eh, comparando Bagram con, con otros eh, softwares que, que quizás tengan algunas particularidades, eh, quiero enfocarme un poco en, en entrar un poco más a fondo para que empiecen a, a conocer lo fácil, eh, sencillo y poderoso que puede llegar a ser el uso de Bagram eh, con... Con, el, con la finalidad o el propósito que lo quieran hacer ustedes. Entonces, lo primero que tienes que saber, tienes que saber acerca de comandos, sintaxes, eh, boxes, que es un fine, en fin, infinitas cosas. Creo que en este momento nos explota la cabeza de pensar, ok, tengo que aprender un nuevo lenguaje de programación, tengo que eh, aprender. Tengo que tener N cantidad de cosas para poder que funcione. Y realmente no es tanto así. Eh, realmente es muy fácil. Eh, no, no, no tiene una mayor complejidad porque simplemente es una declaración de variables y conociendo los aspectos básicos que, y más relevantes que, que en esta presentación les voy a hacer, pues realmente es... Muy, muy bueno y muy fácil de usar, y ya ustedes le podrán sacar todo el provecho a esta herramienta que nos está ofreciendo HashiCorp. Entonces, entrando un poco en detalle en, en, en los comandos, eh, tenemos unos comandos más relevantes. Voy a empezar a, a validar cada uno para que tengan como un contexto, una idea de qué es lo que se trata, y así ustedes ya van midiendo el impacto que esto puede llegar a tener. Como primera instancia, tenemos un background init. Ese background init lo que nos eh, especifica es inicializar todo nuestro entorno eh, basado en, en, en un proyecto. En este caso, estamos tomando el proyecto de HashiCorp con un sistema operativo que tiene incorporado esta box. ¿Qué es un background box o, o, o los background box add? Aquí nos va a permitir agregar. Eh, cualquier tipo de box eh, que ya más adelante voy a, a, a detallar qué es una box y para qué sirve. En este caso, estamos adicionando una nueva box a nuestro entorno de desarrollo. Es así de simple. Podemos destruir con simplemente este comando: vagan destroy el nombre de la box. Eh, uh, perdón. Podemos destruir eh, cualquiera de nuestros entornos con este simple comando. Eh, background Hall nos permite validar como cuál es la salud del entorno que tenemos, de, la, de, la, de las máquinas, y nos da un resumen de qué es lo que tenemos ahí. Background Provisions eh, nos ayuda a provisionar eh, lo que nosotros necesitemos para que cuando iniciemos nuestros entornos, pues cargue toda la información que debe de ser. El Background Reload nos permite eh, reinicializar o, 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 o resetear o recargar nuevamente nuestro entorno de desarrollo a, basado en las a, configuraciones que nosotros tengamos. Background App nos permite iniciar o, o, o prender esa, ese entorno de, de desarrollo para que nosotros ya podamos hacer uso del mismo. Background SSH nos permite hacer una conexión inmediata a, a nuestra máquina eh, virtual donde tenemos nuestro entorno de desarrollo. Y el Background Validate es un comando súper útil que se los recomiendo que los tengan en el radar para que así mismo puedan eh, validar su sintaxis del, del Background File que nos permitirá a nosotros validar dicha sintaxis. Ahora. Entrando un poco en detalle sobre qué es el background file y su sintaxis, antes quisiera hacer una, una, un, un pequeño contexto y es que eh, la, la función principal de este archivo es describir qué tipo de máquina queremos eh, tener para nuestro entorno de desarrollo de acuerdo al proyecto que nosotros estamos haciendo y asimismo poder... Eh, Proveer y configurar dichas máquinas con los temas de red, de seguridad, eh, diferentes eh, proveedores que podemos también anexarle en esta configuración. Eh, otro tema es que los background files se llaman background file porque literalmente el archivo se llama background file. O sea, eso no tiene. Eh, Algún, alguna controversia o, o, o si yo le pongo background file 1 no, realmente se tiene que llamar así para que todo nuestro entorno eh, se desarrolle un, un aspecto que les recomiendo es tener un control de versiones de este archivo, es bastante importante con todo este tema de la cultura de DevOps porque debemos de tener versionado lo, lo, lo que podamos y las características o los artefactos más importantes entonces eso nos permite eh, tener un, un control e involucrar a otras personas en el proyecto para que puedan validar esas eh, configuraciones y tenga un histórico de esa configuración de lo que estamos haciendo. Lo más interesante de todo es que los background files... Son portátiles en todas las plataformas de, que soporta Vagrant. ¿Esto qué quiere decir? De que Vagrant, eh, si corres eh, tu archivo o tu entorno, si corres tu archivo de background File en un entorno de desarrollo que tú lo hayas montado con un Apache simplemente para correr tu aplicación web en un sistema operativo eh, Apple o Mac, te va a funcionar súper bien. Pero si tu compañero tiene un Windows o un Linux, Simplemente le pasas el background file, el, core, el background app y la aplicación va a correr sin ningún tipo de problemas porque es multiplataforma. Entonces no va a haber ningún problema con esta parte. El tema del, del background file, la sintaxis es, es Ruby porque el core eh, de, del archivo es Ruby, como de, del, del core de background es Ruby. Entonces es... Importante tener en cuenta el tema de las identificaciones, esta sintaxis, pero entonces se preguntará, ¿necesito aprender Ruby para poder hacer o configurar mi archivo de background file? La respuesta es no. El, el, es una simple declaración de variables con sus valores y eso es todo. No, no tienen que aprender a, a programar en Ruby, eh, dado que pues, ya está intrínsecamente incorporado en esta parte. Entonces... Es simplemente una asignación de variables, como les comentaba. Y hay mucha gente que ha tenido mucho éxito con el uso de background. Entonces es tener en cuenta estos aspectos para poder eh, que les funcione bien. Ahora, eh, creo que me han estado escuchando hablar sobre qué es una box o, o boxes o, o cajas. Simplemente es, el form es un formato de paquete para los ambientes de, de, de bagrat es simple. Es decir, una caja puede ser usada en cualquier plataforma. Lo que les mencionaban puede ser en un Windows, en un, en un Mac, en, en un Linux. Eh, no hay ningún problema. Y esos boxes eh, son imágenes de diferentes sistemas operativos que, que podemos nosotros descargar de, desde el background cloud para poder eh, adaptar nuestro proyecto a las necesidades que se tienen. De hecho, Pueden encontrar demasiadas boxes, eh, gracias también a toda la comunidad tan amplia que tiene Background en este caso, para asimismo hacer uso de ellas. Entonces, ahora viene cómo comparto un entorno de desarrollo. Ese entorno de desarrollo es bastante interesante porque ya conocemos las cosas básicas, conocimos... Eh, cómo está compuesto, cuáles son estas características relevantes que tiene esta herramienta de, de, de la compañía de Hashicorp. Entonces, es bastante interesante porque puede ser portátil, lo que les comentaba anteriormente. Tenemos una, un, un entorno de desarrollo con N cantidad de librerías, con N cantidad de servicios que simplemente... Eh, yo lo comparto con mi compañero de trabajo y esta persona no tiene que volver a instalar dependencias, no tiene que volver a instalar aplicaciones, no tiene que volver a instalar módulos, simplemente levantando toda la información y el servidor del background file, con esto va a correr la aplicación. Y por eso es importante tener el versionamiento de este archivo en algún gestor de, de, de versionamientos. Entonces, background share. Netamente y literalmente, para poder que funcione, es, es usando este comando. Baronshark lo que permite es compartir su entorno con cualquier persona del mundo. Lo, esto lo que hace es tener una colaboración directa en cualquier entorno de red, ya sea local, ya sea por internet, eh, por medio de SSH. Entonces, es muy simple de usar y. Como les mencionaba, es con el simple comando de background share. Hay dos aspectos, dos, tres aspectos importantes que quiero compartirles a ustedes de cómo podemos hacer o cómo podemos compartir todo nuestro entorno de trabajo eh, para nuestro equipo local o para un equipo remoto. Simplemente eh, tenemos dos opciones, compartir por HTTP que lo que va a hacer es crear una URL y esta URL puede ser accedida desde cualquier parte del mundo. Entonces, con esto, ya, sin tener un servidor de, de dominio, sin tener un servidor de hosting, sin tener nada de este tipo de cosas, podemos eh, levantar nuestro entorno de desarrollo con nuestra aplicación que estamos haciendo y compartirla con cualquier persona que esté interesada en ver nuestro trabajo. Esto es muy común eh, con, cuando vamos a presentar eh, nuestro proyecto web o cuando vamos a trabajar con clientes externos o cuando vamos a hacerlo con compañeros de trabajo que queremos validar eh, alguna funcionalidad o de hecho eh, también con el equipo de, de testing o, o de pruebas cuando el equipo de desarrollo ya realiza las todo el tema del desarrollo podría, en este caso, eh, el equipo de, de QA poder hacer las validaciones correspondientes en este ambiente de pruebas, porque también recordemos que podemos tener diferentes tipos de ambientes, podemos tener ambientes de, de desarrollo, tenemos eh, ambientes de QA, tenemos ambientes productivos y todos también lo podemos manejar con Vergrant con de esa simple manera. También podemos mostrárselo a gerentes, etc. Y otra forma de compartir nuestro entorno de desarrollo es por medio de SSH. Lo que va a hacer eh, esta opción es que va a tener un acceso instantáneo a, al entorno de desarrollo y cualquier persona que esté ejecutando background va a poder conectarse a esa máquina remotamente y esto es útil para equipos de programación para depurar problemas eh, con operaciones, los DevOps. Entonces es bastante sencillo. Como lo pueden ver, las opciones que estamos presentando son muy sencillas para poder hacer esto tan poderoso y creo que ya se están imaginando el impacto que esto puede llegar a, a tener. Y también pues eh, compartiendo en general cualquier, eh, cualquiera de estos dos métodos, eh, podemos eh, hacer este tipo de, 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 de validaciones con, con nuestros equipos. Eso es un ejemplo mmm, bastante sencillo de cómo poder eh, hacer eh, o compartir este tipo de, de, de archivos que nosotros eh, tenemos. Entonces, en la parte inferior, eh, lo, que, perdón, eh, lo que tenemos aquí es una declaración de una configuración de un background file. Eh, recordemos que el background file está, es, es una sintaxis de Ruby. En esta parte, lo que nosotros estamos eh, declarando es una configuración en la versión 2 de Vagrant. De, de Aquí estamos configurando una máquina virtual con una box de HashiCorp. En este caso, estamos instalando una versión de Ubuntu, de un sistema operativo Linux Ubuntu. Y eh, aquí estamos haciendo una configuración de esta máquina virtual en cuanto a la red y estamos haciendo un port forwarding de un puerto, eh, del puerto invitado y el pu del puerto host. En este caso tenemos el 801234. Um, una anotación importante es para poder eh, correr el, todo el tema del bag and share. Eh, debemos de tener instalado un servicio que se llama ngrock. Esto es lo que nos permite es precisamente poder exponer estas URLs y enlazarlo con nuestros entornos de desarrollo. Con esto nos va a permitir eh, poder eh, exponer toda nuestra aplicación eh, al, al, al público en general o las opciones que les estaba comentando. De esta forma, lo que nosotros tenemos es eh, que, ya una vez teniendo configurado nuestro archivo de background file, ten teniendo configurado e instalado el servicio de ng -rock, lo único que nosotros hacemos es ejecutar un background shard. Y aquí, ef efectivamente, él está empezando a levantar todo ese servidor para poder que nosotros eh, podamos acceder a nuestra aplicación y poder eh, empezar a hacer las respectivas validaciones o, o probar nuestro software que, que estamos haciendo. Finalmente, eh, una vez eh, ya hagamos esta, esta configuración, lancemos este comando del background chart. En este caso lo estoy lanzando localmente. Aquí ya tengo mi entorno de desarrollo. Y eh, aquí estamos inicializando nuestra aplicación. Tenemos un servidor eh, Ubuntu gracias a la box eh, por defecto que tiene HashiCorp. Eh, lo que hicimos ahí simplemente fue instalar eh, un servidor web. En este caso, instalamos Apache. Y eh, una vez instalado Apache, así hicimos la configuración del background file y, con, y levantamos. También nuestro servidor web, el cual contiene en este caso una pequeña aplicación con un texto que eh, lo podemos ver en pantalla. Eh, eso sería todo. Mm, creo que fue algo rápido eh, mi charla. Eh, no sé si tienen alguna eh, pregunta. Eh,